This year I have received letters and messages from all over the world with people wishing that the Christmas would bring peace and happiness throughout the world. Many talk about the importance of sharing and caring about those most meaningful values of Christmas, which never change. This year, my own Christmas wish is for us all, of course, to help those in need, giving great love and empathy. I wish you all peaceful and Merry Christmas. Desde el Círculo Polar Ártico, este es el mensaje que Santa nos envía para estas fiestas. Dar amor y ser empáticos como las grandes lecciones de este año. Faltan 3 días para Nochebuena, un momento para estar con nuestros seres queridos. Cuéntenme, ¿cuál fue la gran lección que este año, el 2022, que ya casi termina, les ha dejado? Arroba Yuriria Sierra, las dos con R, cuéntenme. Váyame. Compartiendo qué es lo que aprendió a lo largo de este año. Y del Polo Norte hasta Tlaxcala, vea por favor, esta es una isla, una villa navideña abierta para absolutamente todos. Cheque. Adornos espectaculares con motivos navideños. Miles y millones de luces cada año se encienden en esta población de apenas 4.500 habitantes, ubicada a las faldas de la Malinche. Se trata de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, que se convierte literalmente en una viña navideña. Esta tradición surge gracias a familiares que están en Estados Unidos. Empezaron a ver cómo adornaban en ese país. Les agradó bastante y de acuerdo a eso, bueno, pues ellos trajeron algunas luces navideñas aquí a nuestra comunidad. Empezaron a, pues ahora sí, a colocarlas. Algunas de las personas que iniciaron con esta tradición ya no están físicamente, pero heredaron el espíritu navideño a las nuevas generaciones para que continúen con esta tradición. Por mi madre, por mis padres que ya fallecieron, a ellos les gustaba ver su casa totalmente iluminada. Tengo una colección que ustedes pueden ver, una colección aproximadamente de 15 años, y cada año la vamos renovando. Lo mejor de San Pedro Tlalcuapan es la calidez de su gente, quienes abren las puertas de sus casas para que el público admire las luces y adornos con motivos navideños. La comunidad se distingue por esta calidez humana, no solamente a nivel pueblo, sino a nivel nacional, porque hoy en día nosotros conocemos de la situación, de la inseguridad que se vive, mas sin embargo la gente abre las puertas de sus casas para esperar a todos los visitantes. Es una experiencia nueva que no se había encontrado aquí en Tlaxcala. Nos genera esa sensación de que pues, las cosas vuelven a ser bonitas, puede haber esperanza todavía, ¿no? Para Imagen, Miriam Bueno. Ay, sí, por favor, que los motivos para sonreír, para estar de buenas, para tener alguna ilusión, esos, por favor, que se multipliquen.